Muy buenas a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza, y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de mi podcast. Hoy hablamos de comunicación no verbal con una experta en materia, presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal, analista, consultora, formadora, pero sobre todo un encanto de persona. Estoy hablando de Sonia El Hakim. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest y YouTube. Y que, por supuesto, para ver todo mi contenido, visiten nuestra web accionescénica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Muy buenas otra vez. Muchas gracias a todas aquellas personas que habéis empezado a seguirme en redes. Cada día sois más y eso, la verdad, que me da energía a diario para seguir mejorando y para ofreceros el mejor contenido del mercado en artes escénicas, comunicación eficaz y desarrollo personal. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, como he dicho antes, hoy hablamos con Sonia El Hakim, una verdadera experta en comunicación no verbal y detección de mentiras, que nos va a aportar luz sobre este tema, rompiendo mitos y explicándonos además cómo podemos mejorar nuestra comunicación no verbal dentro de nuestras vidas. Pero antes, recordaros como siempre que podéis escucharme en todas las plataformas a nivel mundial, como Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, Spotify, iVoox, Castbox, Anchor, Deezer y muchísimas más. Y si estáis en Estados Unidos, también podéis escucharme en iHeartRadio. Si os gusta el formato vídeo, podéis, por supuesto, disfrutar de mis entrevistas en el canal de YouTube de Acción Escénica. Y, por supuesto, os agradecería muchísimo que me dejarais una valoración y un comentario en Apple Podcast o en cualquiera de estas plataformas, porque así podré llegar cada vez a más público. Pero bueno, ahora sí, os dejo con la entrevista. Disfrutadla, sentidla y que aprendáis mucho con ella. Allá va. Hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantada de que me hayas invitado a tu canal, a tu podcast y deseando contarte muchas cositas de comunicación no verbal. Bueno, yo tengo muchas ganas porque además desde que participamos en el evento Impúlsame digo, tengo que hacerle una entrevista a Sonia porque trata unos argumentos y unas cosas tan interesantes y además que me encantan, que son como muy cercanos a lo que hago, que digo, la quiero como invitada en mi podcast. Pues aquí estoy, así que dispara que estoy deseando ya contarte. Pues mira, yo te conozco porque además me he informado, he visto cosas tuyas, todas las charlas que haces, las participaciones que haces en televisión, pero nuestros oyentes a lo mejor no te conocen. Entonces, cuéntanos un poco, ¿quién es Sonia El Hakim? Bueno, a ver, que te puedo estar aquí todo el día, me has sacado un tema que me sé. Igual luego bien, me haces, ¿no?, otra pregunta que no me sé, pero esta me la sé. La primera pregunta es fácil. La primera me la sé. Mira, yo me dedico a la comunicación no verbal, a todo lo que tiene que ver con comunicación no verbal. Solamente hago eso desde hace años, no me dedico a otra cosa que no esté de alguna manera enfocada a la comunicación no verbal. Lo que pasa es que el tema de comunicación no verbal es tan transversal, abarca tantísimos ámbitos que realmente se pueden hacer muchas cosas. Por supuesto, hago formación, ahora mismo dirijo el máster en comunicación no verbal y habilidades directivas de la UCAM. Hago también cursos cortos, o sea, formación de todo tipo, toda la que te puedas imaginar y orientada a todo tipo de público. También hago análisis para personas que, por ejemplo, quieren mejorar sus habilidades para hablar en público, entonces me piden que las analice y les diga qué cosas podrían mejorar. Personas que quieren saber, me pasan un vídeo y quieren saber si esa persona les está mintiendo o no, o sea, particulares directamente que quieren que les haga un análisis de credibilidad. Hago análisis para procesos judiciales y por lo demás, bueno, esto es en el ámbito profesional, en el ámbito profesional. En el ámbito personal, pues te digo, soy mamá de una niña de 13 años, eso también me enseña mucha comunicación no verbal. Tu niña estará preocupada, ¿no?, cuando te cuenta algo, porque dice, mi madre... Cree que es una batalla perdida. Sinceramente, no es tan fácil hacer detección de mentiras, pero de momento no hace falta que lo sepa.
O sea, de momento no hace falta que sepa que no es tan rápido y tan inmediato detectar si me están mintiendo o no. O sea, ni los mayores expertos saben, así en tiempo real, te pueden confirmar al 100% si la otra persona te está mintiendo. Pero bueno, como te digo, de momento no hace falta que le saque de su error, ¿no crees? Pues mira, yo de hecho, bueno, luego hablaremos un poco más del tema de detección de mentiras porque me parece una cosa muy interesante. Pero para empezar, cuéntanos un poco, ¿qué es la comunicación no verbal y qué importancia tiene en nuestra vida? Realmente está en todas partes, ¿eh? Como el amor. Love is in the air. Pues la comunicación también está en el aire. Y nos rodea en todo lo que hacemos. En cualquier entorno, en cualquier contexto, hay comunicación no verbal. Podríamos decir que es todo lo que comunicamos sin hablar. Pero realmente también te digo que cuando hablamos con una persona, como estoy hablando yo ahora contigo, pues también estoy dando información muchísima a través de mi comunicación no verbal, porque abarca no solamente mi expresión facial, mis gestos, la postura que tengo ahora mismo. Por ejemplo, si estoy con una persona en presencial, no así como estamos tú y yo ahora en la distancia tecnológica. Exacto. Sino, pues, por ejemplo, si le toco a esa persona o no le toco, qué distancia guardo con esa persona. Mi voz, ¿con qué voz digo las cosas? Porque fíjate que yo lo mismo te lo puedo decir con muchas voces y eso los actores lo sabéis muy bien. Y seguramente cuando empiezan los actores a aprender, pues seguramente les hacen muchos ejercicios que tienen que ver con la voz. Entonces, cuando tú ahora mismo me has saludado y me has dicho, hola Sonia, pues yo te podría haber dicho, hola Cristian, ¿qué tal? Y claro. Sin embargo te he dicho, hola Cristian, ¿qué tal? Es lo mismo, si hacemos la transcripción de las palabras, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la voz que he utilizado es una voz que lleva una connotación emocional de alegría. Y eso hace que a veces tengamos la sensación, esto te habrá pasado muchas veces, ¿no? De, ostras, pues si no me ha dicho nada, pero no sé, esta persona no me gusta. Y al revés, oye, no me ha dicho nada, pero qué persona más encantadora. ¿Y qué te ha contado? Nada, no me ha dicho nada, me ha dicho hola. Uy, ¿y eso? Bueno, pues porque la forma en que decimos esas cosas... que pueden ser cosas súper neutras, como saludar o como leer el menú en un restaurante, pueden ser cosas absolutamente neutras a nivel emocional, pues hacen que conectemos o no conectemos con la otra persona. En definitiva, la comunicación no verbal nos permite conectar o no con los demás. No conectamos tanto a través de las palabras que decimos, a ver, si te insulto, pues mucho no voy a conectar. Pero... Aunque te insulte con una sonrisa, te estoy insultando. Claro, claro, claro. Entonces, claro. Pero en general, en cualquier tipo de conversación normal que podemos tener, en una venta, o sea, a nivel profesional, gestionando un equipo, en cualquier conversación que podemos tener, al final conectamos con esas personas no tanto por las palabras concretas que nos están diciendo, es en general, sino por la forma en que nos las dicen. Bueno, pues esa forma de decir las cosas y de hacer las cosas, eso es comunicación no verbal. Eso es lo que trabajamos mucho los actores. De hecho, insisto mucho con mis alumnos, que a veces les digo, tener en cuenta que el texto es un pretexto. O sea, lo más importante es lo que tú quieres transmitir con eso. Ya no solo la palabra. Yo, de hecho, hay un ejercicio muy bueno que hago siempre, que es, transmíteme algo diciéndome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, simplemente con eso tú puedes crear una conversación y no estás diciendo nada. O sea, no hay palabras de por medio, hay números. Pero la forma de decirlo, cómo tú contactas con el otro, todo eso, al final es lo que se nos queda, ¿no? Lo que tú dices, uno me saluda, yo no me quedo con el hola, ¿qué tal? Yo me quedo con su cara, con sus ojos, con su actitud, con todo eso. Y eso con está... cómo te ha hecho sentir. Claro. Al final, hay una frase de Maya Angelou que dice, las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo les hiciste sentir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos sentir a los demás? Pues, hombre, las palabras influyen, por supuesto. Hay palabras que matan y al revés, hay palabras que enamoran. Pero si bien esto es cierto, muchas veces la comunicación no verbal y sobre todo cuando contradice aquello que estamos diciendo,
Nos quedamos antes con lo no verbal que con lo verbal. Esto además está súper demostrado cuando entramos, cuando hay un conflicto en el que yo te estoy verbalmente diciendo una cosa, positiva o negativa, pero no verbalmente tú, sin ser experto en nada, simplemente percibes que no estoy siendo congruente porque te digo algo positivo, pero mi comunicación no verbal es negativa. Claro. Te lo digo con una cara de enfadada o te lo digo con una voz de ira, etcétera, ¿no? Y al final tú te vas a quedar con cómo te lo digo. ¿Y sabes quién sabe mucho de esto y quién lo pilla enseguida? Los niños. Y cuanto más pequeños, más hábiles son, los mejores lectores de la comunicación no verbal son los niños. Y cuanto fíjate más tú, pequeños, más hábiles. ¿Por qué? Porque no tienen aún ese dominio de la palabra, aún no tienen, digamos, esas capacidades del lenguaje que tenemos los adultos que hacen que nosotros nos entretengamos mucho en qué se está diciendo, en qué palabras se están diciendo, y no nos fijamos tanto en el cómo se dicen, ¿no? Sin embargo, los niños, que muchas palabras no las entienden, ya digo, cuanto más pequeñitos mejor, se quedan con el cómo. Entonces, tú un bebé, es que da igual lo que le digas, porque si es un bebé muy chiquitín, si es un recién nacido, no entiende nada. Pero la voz con la que tú le hablas, o sea, tú puedes estar diciendo la lista de la compra, tengo que comprar galletas y también tengo que comprar leche. Tú puedes estar haciendo la lista de la compra, pero el bebé lo que entiende es esa connotación emocional, lo que llamamos prosodia emocional, de tu voz. También tu expresión facial, si lo tomas en brazos o no. O sea, todo eso es con lo que se queda un bebé. Y cuando son niños pequeños, igual. Y ya conforme vamos adquiriendo lenguaje, la cosa se estropea. Y nos quedamos solo con las palabras. Y ahí es donde entro yo. Y volvemos otra vez y vamos a hacer el camino contrario. Pero esta vez conservando el dominio del lenguaje, ¿eh? No como los niños que no lo tienen. Nosotros conservamos el dominio del lenguaje, pero yo lo que te ayuda es a que recuperes esa habilidad que sí que teníamos cuando éramos pequeños. Eso es muy interesante porque además en muchas actividades... fíjate tú, acabamos de empezar y ya estoy como en una nube, ¿no? Con lo que me estás contando, porque a nivel actoral pasa lo mismo. O sea, nosotros los actores empezamos siempre desde nuestro niño interior, porque los niños son los mejores actores del mundo, porque cuando juegan se lo creen tanto que tú te quedas mirando al niño jugando, creyéndose que es un príncipe o una princesa, y tú te quedas así porque se lo creen. Y nosotros cuando crecemos, ¿cómo que nos cuesta más entrar en esa dinámica, ¿no? Y ahora tú me estás contando también a nivel de comunicación no verbal que ellos son como más natural. Esa naturalidad del niño, esa forma de ver el mundo es la que tenemos que recuperar en muchos aspectos, creo. Date cuenta que conforme nos vamos socializando vamos adquiriendo roles. Y los miedos, ¿no? Y empezamos a... Claro, porque el miedo a perder el rol. Entonces, mi rol, en este caso, de madre. Mi rol de profesional competente. Claro. Mi rol de mujer. Mi rol de tal. Entonces, salir de mi rol, que es lo que tiene que hacer un actor para entrar en otro, pues eso es difícil. Porque, claro, tengo que abandonar todas mis formas de entender y de hacer las cosas, ¿no? De entender la vida y de hacer las cosas. Y eso es complicado. Y que bueno, eso para se hace... eso estás tú. Bueno, para eso estoy yo, de verdad, cada uno estamos. Pero además es interesante porque luego en la vida diaria también nosotros tenemos nuestro rol en la familia, nuestro rol en el trabajo, y eso parece que no, pero un poco también es interpretar. Ahí es crear como un pequeño personaje de mí mismo, ¿no? El Cristian más profesional de la entrevista, el Cristian que está con su familia, con su pareja, con sus amigos. Entonces, claro, yo soy yo, pero como que tengo muchas facetas y es aprender un poco a conocerlas y a aprovecharlas. Claro. De hecho, cuando hacemos perfilación de personalidad, tú sabes que a través de la comunicación no verbal, bueno, lo más habitual que la gente entiende más o conoce más es que podemos ver si una persona está contenta, está triste, o sea, las emociones, el estado emocional de alguien, ¿no? El verdadero estado emocional de alguien. Pero lo cierto es que también podemos, a través de su comunicación no verbal, ver qué tipo de personalidad tiene, o por lo menos determinados rasgos de personalidad de esa persona.
¿O me vas a decir que hablamos igual y gesticulamos igual y tenemos la misma expresividad facial una persona con extroversión que una persona con introversión? Una persona neurótica, una persona con estabilidad emocional, pues no, claro que no. Hay muchas diferencias en la forma en que nos comunicamos, incluso en cómo, de qué contextos nos rodeamos, cómo es mi despacho, cómo es mi habitación. ¿Cuelgo cuadros? ¿Pongo fotos mías? ¿Tengo libros? ¿Tengo títulos? Todo ese tipo de cosas dan información. Las redes sociales dan muchísima información. Es lo mismo una persona que cuelga muchas fotos, por ejemplo, de amigos, de viajes, de tal, que una persona que solamente tiene un montón de fotos muy parecidas en su Facebook y todas así en una habitación oscura, mirando a la webcam. Es lo mismo, nos está dando la misma información. Bueno, pues eso es perfilación de personalidad, perfilación indirecta de personalidad a través de la conducta, ¿no? Bueno, pues cuando se hace perfilación de personalidad, es muy interesante, es deseable, no siempre se puede, pero es deseable analizar a esa persona en diferentes contextos, por lo que tú me decías, ¿no? Porque a lo mejor tú, imagínate que tú eres súper extrovertido, ¿vale? Eres una persona pues muy sociable y estás siempre charloteando con unos, con otros, tal. Cuando no estás con un grupo de amigos, estás con el grupo de gimnasio, tal. Pero tú, imagínate que en tu casa... pues ha sido la típica casa de los 40-50, ¿vale? De este rango de edad, en la que el padre era muy autoritario, había mucha disciplina, cuando estaban los adultos los niños no podían hablar, etc. Entonces tú resulta que has adquirido un hábito de conducta que es que en presencia de tu padre tú no hablas, porque es el hábito que tú has adquirido desde pequeñito. Entonces, resulta que si yo solamente te observo el día que voy a comer a tu casa estando tu padre presente y veo que tú no hablas, diré, uy, esta persona es poco sociable, se relaciona poco con los demás. Por tanto, la marco como introvertida. Esto no es así, porque resulta que es una cosa puntual. Entonces, fíjate qué interesante que, justamente por lo que estás diciendo, es necesario, es deseable que analicemos a esa persona en diferentes contextos. Pues en su contexto de amigos, en su contexto del trabajo, porque tampoco es lo mismo. Yo puedo ser una persona muy charlatana y resulta que cuando estoy en el trabajo, pues no se puede hablar en el trabajo, porque está prohibido, porque desconcentro, porque lo que sea. Entonces, si tú me analizas solo ahí, dirás, uy, esta no habla con nadie. Entonces, eso sería un error en el análisis, ¿no? Por eso es importante siempre analizar esos diferentes contextos para tener en cuenta los roles, los diferentes roles, como tú decías, que asumimos a lo largo de nuestra vida. Pues, me parece, de verdad, me quedaría como así horas y horas escuchándote embobado. Yo encantada, ¿eh? Que estoy hablando lo que me gusta. Oye, cuéntame ahora, vamos un poquito más a la parte, como te digo, más técnica. ¿Cuáles son las bases y los principios de la comunicación no verbal? Bueno, la comunicación no verbal, lo primero que tenemos que tener muy en cuenta, y esto es básico, es que es una ciencia. No es un arte, no es el arte de la comunicación no verbal, sino que hay ciencia detrás, hay muchas investigaciones científicas, pues desde prácticamente desde los años 60 hay investigaciones científicas, cada vez hay más, se está investigando cada vez más en temas que están relacionados con la comunicación no verbal. Y esto es ciencia, y esto, como te digo, es una base súper importante, porque muchas veces incluso a mí me presentan como Sonia, experta en el arte de la comunicación no verbal. No, no es arte. Arte es otra cosa, arte es lo que haces tú, que es claro. Las artes escénicas, ¿no? Claro. Pero esto es realmente el análisis de la comunicación no verbal, se tiene que estudiar de una manera rigurosa y científica, porque si no es mi experiencia
que por qué es mejor mi experiencia que la de la persona que me está escuchando, por qué vale más mi experiencia que la de la persona que me escucha. Pues no, mi experiencia vale lo mismo que la de la persona que me escucha, pero sí que es cierto que cuando se hace una investigación y además hay otras investigaciones que van corroborando, se van sumando, y eso es el corpus de conocimiento científico, pues al final eso es lo que hace avanzar el conocimiento sobre esta disciplina. Eso es una base que yo creo que hay que tener muy, muy presente. Como es una ciencia, está sujeta a reglas. Claro, no es aquí cualquier cosa vale. Entonces, no es tu intuición, no es solo la intuición de, uy, me parece de forma... Cuidado, que además... la intuición también te digo que una vez eres experto, una vez ya tienes... adquiridas determinadas habilidades, sí que es cierto que la intuición muchas veces te puede ayudar. Así, en un primer vistazo, pero realmente es intuición con conocimiento, porque bueno, esa intuición es simplemente que no has hecho un análisis profundo, pero ya en base a todos los conocimientos que tienes ya puedes hacer ese primer visionado y ya pues te llevas una percepción, ¿no? Esto no quiere decir que las personas que no tienen formación específica en comunicación no verbal no sean hábiles. Hay personas que son muy hábiles en leer el comportamiento no verbal de los demás y hay personas que son menos hábiles. Lo bueno es que al ser ciencia, pues se entrena. Esto se entrena, o sea, no es que digas, mira, el que sabe, sabe, y el que no, pues que se aguante. No, esto se puede entrenar perfectamente. Siempre habrá gente que salga de un nivel más alto, pero porque de forma... natural, así tienen ese nivel más alto, y luego habrá gente pues, que se lo tiene que ir trabajando. Eso como todas las cosas de la vida. Te decía que está sujeto a una serie de reglas, y yo la primera que explico siempre es la de la objetividad. Esto me pasa, fíjate, esta regla me pasa mucho, se la salta mucha gente cuando hablamos de política. Claro, hemos tocado ahí callo, porque resulta que hay gente que es maravillosa y encantadora hasta que sacas el monstruo de la política, ¿no? Y de repente se vuelve tremendamente hooligan, súper tirana con sus ideas, que si no comulgas con lo que, si no aceptas las ideas que está planteando, pues entonces es que no vales nada y eres basura y tal. Entonces, cuando yo analizo a un político, y es de los, casi todos los análisis que hago para medios de comunicación son de políticos, porque es lo que más interesa, es lo que el tema estrella, ¿no?, del periodismo. Entonces, cuando analizo a un político, a mí me da igual 8 que 80, me da igual que sea de un partido que sea del contrario, me da exactamente igual. Yo puedo tener mis preferencias, porque para eso soy persona humana, pero... cuando estoy analizando me da igual, y igual doy para un lado que para el otro, y porque todo el mundo, hay que tener en cuenta que todo el mundo hace cosas bien y cosas mal. Entonces, la misma persona en una intervención, en un meeting o en un tal, pues lo hace muy bien, y al día siguiente en una entrevista en la tele pues no lo hace tan bien o detecta una incongruencia. Y cuando uno es objetivo, pues al final dice lo que ve. Y el problema es que esa objetividad muchas veces se pierde cuando yo tengo sentimientos muy fuertes en positivo o en negativo hacia esa persona. Te he puesto el ejemplo de la política, pero también te pongo el ejemplo, por ejemplo, de la pareja. Si yo quiero que mi marido sea un mentiroso y me está engañando con otra y no sé qué, ya me encargaré yo de buscar las evidencias, reales o no, de que eso es así. Y ya me encargaré yo de obviar aquellas evidencias que lo contradicen, que contradicen esa idea preconcebida que tengo yo. Esto no es objetividad. Claro, pero por ejemplo, en tu caso, o sea, claro, una cuestión, un político es cierto que no lo conoce, te puede gustar o no, pero no lo conoces. Pero claro, si tú tuvieras que analizar a alguien de tu familia, que alguien muy cercano, claro, allí ser objetiva va a ser complicado. Totalmente, es muy complicado, y por eso es importante aplicar el protocolo de análisis. Aquí no se trata de echarle un vistazo ahí a ver qué hace y ya con eso sacar el, ¿sabes?, la maja y decir, ¡ale, culpable, a prisión! No, no es eso. Un protocolo de análisis es lo que te va a permitir, es decir, tener una metodología
que no sea lo que a mí me parece, hablábamos de la intuición, ¿no? Que no sea lo que yo así en un vistazo tengo la intuición de que está pasando, sino que yo analizo metodológicamente ese vídeo, esa escena, y a partir de ese análisis, que siempre puede caber algo de sesgo de la subjetividad del analista, pero hay que intentar que sea el mínimo, pues a partir de ese análisis objetivo y metodológico, yo saqué esas conclusiones. Evidentemente, si tengo unos sentimientos muy, muy fuertes y en determinados casos va a ser mejor que te abstengas y que se lo pases a otra persona, ese análisis. Mm. ¿Vale? A mí me ha pasado una vez solamente en que dije, mira, de entrada, sé que no voy a poder ser plenamente objetiva con esta persona y prefiero no analizarla, porque tampoco la quiero perjudicar, tampoco quiero sesgar más o menos conscientemente un análisis para perjudicar a esa persona. Y lo he hecho una vez. El resto de veces yo creo que he sido bastante objetiva. Te digo, además, en Facebook me pasa una cosa. Yo mi dominio es el Facebook, ¿vale? Por edad, lo que tú quieras, pero yo el Instagram no sé cómo va y bueno, me ha metido mi hija en el TikTok, pero no tengo ni idea. Bueno, entonces vas antes que yo, porque yo TikTok todavía no... Bueno, es una locura, ¿eh? Bueno, es una locura el TikTok. La cuestión, lo que te decía, a mí recuerdo que hubo un año, fue en el 2016, si no me equivoco, en que hubo unas elecciones. Y en ese momento yo tenía que hacer, cada día hacía un análisis para un periódico, ¿no? Para un grupo de periódicos. Y claro, cada día analizaba uno, pues al del PP, al del PSOE, tal. Bueno, pues cada día uno, ¿no? A los cinco de siempre. Entonces, claro, a mí me hacía mucha gracia porque compartían mis análisis, los del periódico, en su Facebook, en sus redes sociales, ¿no? Y entonces yo de vez en cuando entraba y lo miraba. Y cuando analizaba uno de, yo qué sé, del PP, por ejemplo, pues me ponían que si mira la perroflauta esta, la roja no sé qué, bueno, tal. Al día siguiente analizaba a lo mejor a Pablo Iglesias, mira la facha esta, no sé qué, digo, mira qué gracioso, ¿no? Que cada día soy de un... Y fíjate que, aunque no me gusta, evidentemente, que me insulten, y sobre todo que la mayoría de insultos era sin leer el análisis, simplemente viendo el título. Claro, claro. Pero sí que es cierto que el hecho de que tanto unos como otros no les guste significa que realmente no saben, no muestro mi orientación política como persona, sino que cuando estoy como profesional con la gorra de analista puesta, puedo poner distancia y por tanto hacer ese análisis y da igual quién sea la persona que esté analizando, ¿no? Entonces, como te decía, la regla de la objetividad, que es la primera regla que te tengo que decir, es fundamental. Y cuando tú a un analista lo ves venir, es decir, que sabes que si va a analizar al rey es que lo habrá hecho muy bien, ya, sea lo que sea, pues ese analista no tiene esa credibilidad que es necesaria tener cuando uno se dedica a esto, ¿no? Eso por un lado. Hay otra regla que es muy importante y que se la salta casi todo el mundo, incluso gente que escribe libros. Cuidado con el tema de los libros, que aquí no hay ningún tipo de control. O sea, yo puedo coger ahora y publicarme mi propio libro con esto de la autoedición, incluso, o sea, no pasa nada. Sí, es verdad. Es verdad. Entonces, cualquier persona puede publicar cualquier cosa y de comunicación no verbal hay que tener mucho cuidado porque hay muchísimas publicaciones, muchísimos libros publicados que realmente no tienen ningún tipo de base, ni de rigor, ni de nada. O sea, es que dices, sí, a mí se me da bien. ¿Cómo se coge este libro? Porque no tal. No se puede. Realmente son libros que, bueno, esto no es novela. Es que esa es la cosa, Cristian, pues si fuera novela dices, oye, cada uno que escriba lo que le dé la gana. La historieta que le dé la gana. Tú no puedes contar historietas de comunicación no verbal, ¿vale? Inventarte cosas. Es que creo que el problema es que la gente, pero pasa lo mismo con el tema de las artes escénicas, es decir, parece que esto es intuición. Entonces, como yo soy artista porque tengo mucho arte y tengo mucha intuición, parece que no necesito ni técnicas, ni estudios, ni... Pero en las artes escénicas, en el baile, en el canto, en la danza, allí también tenemos reglas, tenemos técnicas, tenemos una serie de cuestiones que son totalmente objetivas,
y que no dependen del arte que tenga cada uno. Entonces, en tu caso, creo que la comunicación no verbal, como la gente la ve como algo, bueno, me analiza cómo me comporto, eso dependerá de lo que ella vea, más o menos. Entonces, no se dan cuenta de que no, de que, oye, de que aunque a ti se te dé bien analizar a alguien porque te guste y tal, no quiere decir que tú puedas escribir un libro hablando de cosas más científicas. Habla de una opinión tuya, habla de lo que tú quieras, pero claro, luego la gente toma eso como si fuera la Biblia. Hay personas es que le gusta. Es la cosa, que claro. Yo por poder puedo escribir lo que quiera. El problema es que luego la gente, cuando no está metida en este mundillo, que no tienen por qué estar todos locos por la comunicación no verbal, como estoy yo, pues claro, tú no sabes, o sea, y como no sabes, pues cualquier libro te parece correcto, ¿no? Y como lo has leído en un libro, pues ya lo validas, ¿no? Entonces, cuidado con eso, hay que mirar siempre, cuando vayamos a una librería, mirar siempre a ver dónde está la bibliografía, ¿vale? Vale. Porque tiene que tener algo de bibliografía, en alguna parte del libro tiene que haber bibliografía, porque se tiene que estar apoyando en determinadas investigaciones que, como te digo, hay muchísimas. Entonces, te estaba contando que la segunda regla que te cuento es la regla del conjunto, y esta regla, como te decía, se la salta muchísima gente, incluso gente que se dedica profesionalmente a esto, gente que escribe libros y por supuesto, cómo no se la va a saltar el público en general, ¿no? Que no están metidos en estos temas. Entonces, la regla del conjunto se está refiriendo a que sí que es cierto que los analistas dividimos, cuando utilizamos un método de análisis, dividimos la información, la tenemos que clasificar de alguna forma, ¿no? Porque hay muchísima información en una escena que analizamos y hay que organizarla de alguna forma, ¿no? Para ser metódicos. Entonces la organizamos por canales expresivos. Pues ponemos todo lo que tiene que ver con expresión facial, todo junto. Todo lo que tiene que ver con gestos, todo junto. Todo lo que tiene que ver con posturas, todo junto. Y así, ¿no? Así con todos los canales. Pero después hay que hacer un segundo paso. Y el segundo paso es poner en conjunto esa información. Es decir, en conjunto la cara con el comportamiento oculésico, con los gestos, con la postura, con la proxémica, con la háptica. Es decir, hay que ponerlo todo en conjunto. Y te voy a poner un ejemplo súper habitual. Y vas a ver cómo esto ocurre mucho. Imagínate que yo me cruzo de brazos, ¿vale? El cruce de brazos. Incluso en libros que tengo por ahí, te puedo enseñar hasta alguno. En libros de comunicación no verbal, de estos así que se venden mucho porque son para el gran público, te dicen que una persona que se cruza de brazos es una persona que está cerrada a la comunicación, que está a la defensiva, que está contra ti, que no sé qué. Pero si se le ven los pulgares, no sé cuántos. Pero si muestra las no sé qué. Escúchame, yo puedo estar cruzada de brazos simplemente porque tengo frío, porque tengo una mancha aquí y no quiero que se me vea, porque llevo 2 horas en la misma postura y quiero cambiar de postura. Porque estoy súper cómoda cruzada de brazos viendo la tele. Puede haber tantos motivos que al final simplemente ver un solo gesto y a partir de ahí darle toda una interpretación de un estado de ánimo o de una emoción es tan fuerte. Fíjate que una vez expliqué esto a raíz de unas fotos de una visita que hizo Obama aquí a España. Y salieron unas fotos de él con Pedro Sánchez, que estuvo 1 minuto con cada uno, 2 minutos o 5 minutos con cada uno, súper poquito. Había venido a ver a Rajoy, pero luego se hizo unas fotos con Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias y con Albert Rivera. Y en la foto, no me acuerdo si fue con Albert Rivera, creo recordar, salía con los brazos cruzados. Y entonces todo el mundo empezó a comparar. Mira, con Pablo Iglesias está muy bien y con Albert Rivera está mal. Automáticamente, ¿no? Y entonces ya me harté. Yo no iba, porque lo veía tan evidente, pero bueno, ya cuando vi que estaba Twitter ardiendo con el tema este, digo, bueno, vamos a ver, un momentito. Y entonces escribí un artículo en el grupo este de periódicos y estuve explicando. Y antes de explicarlo, estuve buscando fotos de gente así conocida que cruzara los brazos. En concreto, como estaban hablando de Obama, pues busqué fotos de Obama con los brazos cruzados. Y entonces Obama salía en muchísimos contextos diferentes con los brazos cruzados, porque él
dentro de su línea base de comportamiento, es decir, cómo se comporta él habitualmente. Todos tenemos una forma habitual de comportarnos, unas tendencias habituales de comportarnos. Bueno, pues él en su línea base de comportamiento tenía ese cruce de brazos como algo habitual en él cuando está escuchando a alguien. En concreto, enseñaba una foto que tú te acordarás del entierro de Nelson Mandela, cuando sí, estuvo así medio tonteando, medio tal, con, no me acuerdo si era la presidenta de Dinamarca o de Suecia, de un país de estos del norte, y que estaba Michelle con una cara ahí como diciendo esto es... que lo decía todo. Bueno, pues estaba con los brazos cruzados. Dime tú ahí qué defensa y qué malestar tenía ese hombre si estaba ahí muriéndose de la risa con la presidenta esta. Sabes que me estás aliviando muchísimo porque muchas veces me pasa, yo sobre todo en clase, yo cuando estoy en clase o a lo mejor, o sea, cuando estaba también con mi máster, yo cuando estoy en clase estoy mucho así, o a lo mejor me cruzo mucho las piernas y me pongo así. Pero claro, para mí es una posición cómoda porque es como que me apoyo, me relajo y estoy centrado y concentrado. Y muchas veces digo, lo que pasa es que claro, se van a creer que no me interesa y que estoy cerrado. Yo digo, al revés, ¿qué me acabas de enseñar? Vuelve a ponerte como te has puesto hace un momento. Vale. ¿Hacia dónde está tu postura? ¿Tu postura es de acercamiento o de alejamiento? De acercamiento, me echo hacia adelante. ¿Te das claro. cuenta como si vemos el conjunto ya no nos cuadra tanto? Claro. Porque tú, cuando una persona me resulta desagradable o el ambiente me resulta hostil o la conversación no me gusta, mi tendencia va a ser a alejarme de ese contexto, claro, de esa situación, de esa persona que me está resultando desagradable, ¿no? Que no me gusta. Esto es una tendencia que tenemos todo el mundo. Es decir, nos acercamos hacia aquello que nos gusta, nos resulta hedónico, nos interesa, y nos alejamos de aquello que no nos gusta, no nos interesa o nos resulta desagradable, ¿no? O amenazante. Entonces, si tú tienes esa postura que estás así, pero realmente... estás mostrando un interés por esa aunque estés persona. Cerrado, aunque estés claro, de la forma claro. que estés. Pero porque tú te tirarás horas en esa clase y tú no puedes estar todo el rato así como un palo. Es que no se puede. Entonces, tenemos que pensar cuando somos sinceros, cuando no estamos haciendo cosas raras, no tenemos que pensar en qué gesto hago o en qué postura me pongo. Porque sale natural. Cuando me pongo a pensarlo, eso es lo peor, porque entonces es cuando no me sale, cuando quedo rara, cuando la otra persona me percibe como poco confiable, porque realmente nota que ahí falla algo, que no hago los gestos al tiempo. Cuando una persona hace los gestos de forma inconsciente, tienen un tipo de una temporalidad, es decir, se marcan justo antes de la palabra o como muy tarde durante la palabra, ¿vale? Porque están procesados por una parte inconsciente del cerebro. La palabra, como está procesada por una parte consciente del cerebro, sigue un camino superior, o sea, va por arriba, digamos, por la parte esta de los plieguecitos del cerebro y, por tanto, tarda más en llegar, ¿vale? Entonces, el gesto va antes que la palabra, para simplificarlo. Cuando yo los hago adrede, cuando yo digo adrede, voy a mover las manos así, porque esto es lo que queda bien, porque me han dicho en el curso de oratoria que tengo que mover las manos así. Pues entonces, como lo estoy haciendo adrede, el gesto no va sincronizado y ocurre un poquito después que la palabra. Nosotros, cuando hacemos un análisis, ese tipo de desincronías las detectamos y para nosotros es una especie de incongruencia. Sí, eso es lo que detectamos también cuando trabajamos interpretación con los textos, porque la gente dice, y me pasa mucho, dice, ¿qué hago? No sé qué hacer con mis manos. Digo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo esto. Digo, ¿te has dado cuenta de cómo te has movido diciéndome eso? Pues es lo mismo. Entonces, no porque estés diciendo un texto, tienes que estar, ahora levanto la mano, ahora la bajo, ahora lo hago. Entonces, esa naturalidad de la que tú comentes, la que tú analizas en la vida diaria, es la que yo hago mucho énfasis también durante la clase de tenéis que tener el texto tan asimilado en vosotros que cuando lo digáis, vuestro cuerpo va a responder solo, claro, por sí solo, va a salir. Claro. Yo cuando hago cursos de oratoria para hablar en público,
Muchas veces esa es la pregunta, la gran pregunta. ¿Y qué hago con las manos? Y yo les pregunto, tú imagínate que esto mismo que estás contando ahora, aquí delante de todos los que estamos aquí, claro, estuvieras en la cafetería contándolo. Y te voy a contar una anécdota que me pasó una vez, ¿no? Me viene un chico y me pregunta eso. Le digo lo de la cafetería, que es lo que les contesto a todos, y empieza a gesticular así, que se le iban las manos por ahí. Digo, espera. Digo, mira, no. Imagínate que estás en la cafetería, pero hablando con el rey. Y entonces ya suavizó. Y efectivamente hacía los gestos ilustradores del discurso de forma natural, pero un poco más comedidos, porque evidentemente yo no me comporto igual cuando estoy con mi madre o con mi hija o con mis amigas, que estoy así. Que delante del rey. O que delante de un posible cliente o delante de la jefa o cosas así, sí, ¿no? Pues siempre estás un poquito más comedido, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el truco, si es que no tiene más historia. Yo estas escuelas que les enseñan, pon las manos así, muestra las palmas, lo voy a hacer así para que se me vea, muestra las palmas al público. Mira, perdona, es que parecen robots. Parecen robots cuando hacen eso, porque como no les sale de forma natural, claro, no los sacan al tiempo, no los sacan cuando toca. Y entonces ves a un montón de gente haciendo unos gestos que dices, pero esta persona, y además que no son congruentes, porque teóricamente son gestos que implican confianza en el discurso, que implican que estoy segura de lo que estoy diciendo, pero luego resulta que yo no tengo claras las cosas o que yo tengo mucho miedo escénico. Y entonces te estoy haciendo esto, pero con esta cara de miedo. Entonces tú me dirás, eso, ahí no hay congruencia. Pero sobre todo, Sonia, que tú eres Sonia, yo soy Cristian, no somos iguales y por lo tanto yo no puedo hacer lo mismo que tú, ni tú lo mismo que yo, ni todos hacer lo mismo que todos, porque es que mi forma de expresarme no es la tuya y la tuya no es la mía. Entonces yo siempre digo, tenéis que descubrir vuestra forma, vuestra personalidad, romper vuestros miedos y ver cómo se expresa y quiénes sois. Porque además, esa personalidad en la que hace que luego tú enganches también como orador, como profesor, como yo qué sé, también hay mucha gente que va a las oposiciones, se quiere preparar y dice, yo no sé qué hacer. Pues lo que tienes que hacer es confiar en tu trabajo, en tu proyecto, y a partir de ahí, pero cuando van a estos cursos, que me los veo, como tú dices, que le dicen, no, tienes que, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado, entran en clase así, entran en clase que están... Como un robot, igual. Y claro, en los nervios, una cosa y la otra, dime tú si pueden hacer toda... Pero además te digo, es que afecta también a los nervios, porque están pendientes de un tema que antes no estaban pendientes, ¿no? Claro, entonces ahora también no solo tienen que estar pendientes de lo que tienen que decir, sino también de la mano que tienen que poner así o de la cabeza que tienen que poner así. Entonces, a ti te lo dirán mucho, te dirán, Sonia, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y tú dices, bueno, ¿cómo lo hago? A ver. Como lo haces en la cafetería hablando con el rey. O sea, exactamente así, esa es la respuesta. O sea, no tiene más historia. Yo a veces me miro en los vídeos y tal, que hay vídeos por ahí míos en internet. Sí, en YouTube, hay muchos. Sí, pues yo a veces me miro y digo, jolín, es que gesticulo aquí como si fuera aquí la vecina del cuarto contándole, yo qué sé, a quién se ha encontrado en el mercado a la otra vecina, ¿no? Pero es que es mi forma de ser. Claro. Es que yo soy así. Claro. Entonces, que a veces me gustaría ser más fina, más elegante, hablando. Ya, pero es que yo no soy así. Entonces, yo puedo intentar comedirme un poquito en determinados contextos. Ahora, hoy estoy súper a gusto contigo y, como ves, no paro, ¿vale? No paro. Que normalmente, así a través del online, un poquito. Pero estoy súper a gusto y es mi forma de gesticular y forma parte de mi personalidad. Entonces, lo que no puedo es parecerme a una persona que tiene una personalidad diferente, porque entonces ya no soy yo. Y eso me genera un conflicto. No. ¿Vale? Entonces, ¿vale que me gustaría ser más comedida, más elegante? Pues sí, pero bueno, hago otras muchas cosas bien y no pasa nada. Entonces, yo soy un abanderado yo soy un abanderado de la personalidad. Es decir, está bien que tú te intentes, que intentes mejorar, que intentes decir, quiero pulir esto, pulir esto, pulir esto, pero no quiero cambiar. O sea, Cristian es Cristian, no va ahora a convertirse en, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No, porque no soy yo. Claro, es que hay mucha gente hola, que además... encantada de verte. Te digo una cosa, que hay muchos chicos, y eso pasa mucho entre los chicos, que tienen problemas de voz, porque claro, al tener una voz grave, como que parece que eres más hombre, ¿no?
Entonces, trabajan tanto con la laringe en una posición tan incómoda que hace que con los años tengan problemas de voz. Y descubres que no saben cuál es su tono de voz original. A lo mejor tienen un tono de voz más agudo, pero no lo han usado nunca porque a lo mejor en su entorno hablar un poquito más agudo parece que no eres lo bastante hombre. Yeah. Y fíjate tú cómo todo eso al final acarrea también problemas físicos, no solo ya de comunicación, ¿sabes? Uh-huh. Por eso soy un abanderado de la personalidad. Tú eres así y busca pues claro lo mejor de ti desde ese punto de vista. Oye, ¿se puede mejorar? Perdona que sí, te voy a cerrar esto. Se puede hacer cambios en la personalidad, pero no se puede cambiar de personalidad. Claro. Claro. Esa sería un poco la idea. Entonces yo puedo mejorar lo que tú decías, hacer pequeñas mejoras, pero no cambiar radicalmente y hacer como que soy una persona súper introvertida, porque es que se me va a notar muchísimo. Se me va a notar muchísimo en la velocidad del habla, en el volumen, en todo, en la postura. Entonces, aunque haga los gestos muy comedidos, todo lo demás está diciendo que soy una persona muy extrovertida. Entonces, lo que está es siendo poco natural. Y la gente, fíjate, sin ser experta en nada, eso lo detecta. Claro. Y entonces eso les genera desconfianza. Y no gustan las personas que no son naturales, no gustan. Y si no, fíjate en quién triunfa en la tele y en todos los sitios. Sí. ¿Quién triunfa? Y en los grandes motivadores realmente no es que cuenten cosas tremendamente extraordinarias, muchas veces no son tan extraordinarias, pero son naturales. Sí. Y te lo cuentan como si se estuvieran tomando un café contigo en la cafetería. Esa es una pregunta que le hago siempre a mis alumnos. Digo, ¿por qué creéis que hoy en día funcionan tanto los realities? ¿Por qué todo es un reality? Porque el reality es que la gente tiene ganas de realidad. La gente no está cansada de la perfección, quiere realidad. Yo quiero ver cómo tú te emocionas, cómo tú te enfadas, cómo tú discutes, pero cómo discutes de verdad, cómo discutes en el día a día. Por eso funcionan y hay canales de televisión que han descubierto y han visto que eso engancha y convierte en todo en reality. Porque es la forma, porque nosotros somos seres humanos, al final conectamos con las emociones, y por lo tanto la parte aséptica de la comunicación perfecta que no dice nada, eso cansa, eso no engancha. Totalmente. Eso es verdad. Oye, totalmente. Y desde ¿quién empezó a estudiar la comunicación no verbal? Algo de historia. ¿Tú sabes cuándo se empezó? ¿Cómo se ha ido desarrollando un poco ese tipo de estudios? Realmente la primera aproximación se cree que fue a través de la retórica. Entonces, pues Confucio en el 500 antes de Cristo, Aristóteles en el 350 antes de Cristo, pues desde la retórica, es decir, trabajaban los tipos de discurso, cómo hay que decir los discursos, pero también cómo hay que decirlos, ¿no? Entonces, la primera aproximación realmente fue desde la oratoria, desde hablar en público, ¿no? Uh-huh. Esa fue la primera aproximación, pues como ves, hace muchísimos años. Pero lo cierto es que luego el estudio se ha empezado a potenciar, el estudio de la comunicación no verbal, a partir de más o menos finales de los 60, ¿vale? Porque va muy unido al estudio de las emociones, la comunicación no verbal, ¿vale? Porque, bueno, pues a través de la comunicación no verbal es como transmitimos, sobre todo, las emociones. Entonces, en el momento en que las emociones estuvieron muchísimos años sin tener interés por parte de los investigadores, ¿no? Pero en el momento en que empezaron a tener los investigadores en psicología interés por el mundo de las emociones, pues a partir de ahí también empezó a desarrollarse el estudio de la comunicación no verbal. Y hubo un antes y un después. Bueno, que sepas que Darwin ya estudió la comunicación no verbal, en concreto, entre otras cosas, pero sobre todo en la expresión facial. Él publicó un libro en 1872 que era La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Ese libro, a fecha de hoy, yo lo tengo por aquí, la edición nueva, ¿no? A fecha de hoy tiene tantísimas cosas válidas sobre las que nos sustentamos los analistas que me parece alucinante que fuera tan visionario,
porque, bueno, lo conocido es la teoría de la evolución y tal, ¿no? Pues que sepas sí, claro. que Darwin es uno de los precursores del estudio moderno de la expresión facial. No tenía ni idea, Sí, sí, pues súper interesante. Él además, en su este libro lo escribió cuando ya estaba retirado, ¿no? Entonces él estaba ahí en el jardín de su casa y él estaba observando pues, los pájaros, los perros que tenía por ahí, los gatos, tenía un caballo, bueno, todos los animales que había por ahí. Luego también todo eso él lo dibujaba, los, incluso también algún chimpancé, él lo dibujaba plumilla. En su libro está dibujado a plumilla por él mismo, ¿no? Uh-huh. Y también hay fotografías de niños pequeños y de adultos, bueno, pues que estaban en un psiquiátrico, que él también tenía acceso a esas personas, ¿no? Y entonces él en ese libro concluyó una teoría que, fíjate qué interesante, él habló de la universalidad de la expresión de las emociones. Él dijo, fíjate, para una misma especie animal, una misma emoción se traduce en una misma expresión facial. Es decir, todos cuando estamos tristes ponemos la misma cara. Bueno, esta teoría, uh-huh. estoy hablando de 1872, estuvo guardada en un cajón, por decirlo de una forma metafórica, hasta los años 60, hasta mitad más o menos de los años 60. Y como te digo, ahí hubo un punto de inflexión porque en los años 60... la mayoría de antropólogos, de psicólogos, consideraban que Darwin estaba equivocado y que la expresión de las emociones se transmitía culturalmente. Es decir, que no era innata, como decía Darwin, decía es universal porque es innata, porque lo tenemos ya cargado en los genes, ¿no? Bueno, pues en los años 60 decían, no, Darwin estaba equivocado y no es innata. Esto en cada cultura... pues aprendemos una expresión diferente, ¿no? Sonreímos de forma, o cuando estamos alegres hacemos una cara en un sitio, otra cara en otro, etcétera, ¿no? Entonces hubo un psicólogo que a fecha de hoy está considerado uno de los psicólogos más importantes de todo el siglo XX y estoy segura que cuando acabe el XXI pues también será del siglo XXI, que es Paul Ekman. Paul Ekman para nosotros es un referente, es uno de los grandes pilares o el gran pilar que tenemos en comunicación no verbal. Por cierto, antes hablaba de libros, ¿no? Pues todo lo que os caiga en las manos de Paul Ekman lo podéis leer sin ningún problema. Sin problema, eso está problema. Científicamente probado. Sí, 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 sí. Es el pionero, él ha investigado sobre todo en expresión facial y en detección de mentiras. Y también ha hecho clasificaciones de gestos, o sea que realmente... bueno, pues lleva desde los años 60 con esto, o sea que algo sabe el hombre, ¿no? La cuestión es que él en esa época, que era pues un joven de 30 años, ya me puedo permitir a mi edad decir un joven de 30 años, esto me acaba de agobiar un poco, me da un bajón de repente, venga, sigo. Él era un joven de 30 años. Pero ¿qué dices? Y vamos... Por favor, Sonia, hoy no vamos a hablar de edad, pero de joven. Sí, sí, claro, eso dice mi madre, y muy guapa y muy estupenda. Porque tú siempre serás una niña. Eso dice mi madre. Siempre eres su niña, da igual. Claro. Bueno, te contaba que Paul Ekman en los años 60 pues, estaba empezando realmente, ¿no? Había acabado su doctorado tal, y estaba empezando. Entonces, los grandes referentes de la psicología y de la antropología de aquella época, pues como te digo, decían que Darwin estaba equivocado y tal. Y él, pues claro, si tus grandes referentes dicen eso, pues tú también crees que es así, ¿no? Porque, claro. Bueno, ¿quién eres tú en ese momento para contradecir a los importantes del momento? La cuestión es que, bueno, por vicisitudes de la vida, no lo voy a hacer muy largo, se encontró con que de repente tenía dinero que venía del gobierno de Estados Unidos, tenía dinero como un cheque ahí para que se gastase lo que quisiese. Otro día te cuento la historieta, sí, hijo mío, es que hay gente que de repente le lloran las cosas. Y bueno, pues fue un golpe de fortuna. Y se encontró con que había un psicólogo que también era muy influyente, que era Sylvan Tompkins, y que este decía que él creía que Darwin tenía razón, pero no tenía las pruebas. Es decir, no tenía la prueba científica y era más bien una intuición. Hemos hablado antes de la intuición, fíjate cómo al final vuelve todo.
y le faltaba esa prueba científica. Y entonces le pidió a Paul Ekman que hiciera unas primeras pruebas. Hizo unas primeras pruebas, parecía que después de las pruebas, pues parece que a lo mejor Darwin tenía algo de razón. Y a partir de ahí se fue con ese dinero que le habían dado del Ministerio de Defensa de Estados Unidos y se fue a hacer investigaciones primero a Papúa Nueva Guinea, a una tribu caníbal que vivía en la Edad de Piedra, es decir, que no estaba contaminada por ninguna cultura, por ninguna, por supuesto, ninguna cultura del mundo occidental. Y pues hizo una primera investigación con esta gente, que como te digo, era gente súper aislada, era una tribu aislada de Papúa Nueva Guinea. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando ellos, por un lado, cuando él les enseña fotografías de occidentales, de gente de Estados Unidos, haciendo expresiones faciales de tristeza, de ira, de asco, de alegría, pues la reconocían enseguida. Fíjate tú. ¿Vale? Por otro lado, cuando él les contaba una historia, porque bueno, tenían el problema del idioma y todo esto, ¿no? Entonces utilizaba creo que un doble traductor, porque bueno, pues era un idioma el que tenía esta gente pues un poco complejo. Entonces, cuando él les contaba una historia que implicaba pues que se ha muerto tu hijo, imagínate que se ha muerto tu hijo no sé qué, porque claro, no les podía hablar de emociones, sino que les contaba la historia que te coloca en esa emoción, pues por ejemplo que se te muera un hijo, ¿no? ¿Qué cara pondrías? Iba y ponían la cara que tocaba, o sea, la misma cara que pondríamos nosotros si nos cuentan eso, ¿no? Total, que ahí es cuando ya se le pusieron los ojos grandes y dijo, ostras, a ver si iba a resultar que Darwin tenía razón. Bueno, pues pasó buena parte de su vida, pues muchos años, para demostrar que Darwin tenía razón, que la expresión facial de las emociones es universal, para las emociones básicas, es decir, para, digamos, el paquete de software básico que traemos nosotros de serie, ¿vale? Que son las emociones con las que nacemos y que todos ponemos la misma cara cuando sentimos esas emociones. Y además ha conseguido, no es el único que ha diseñado, pero que ha diseñado un sistema, pero es el que, digamos, al final ha perdurado, ha diseñado un sistema de codificación del movimiento muscular que utilizamos los analistas para, bueno, pues para validar científicamente aquello que estamos observando. Es decir, cuando yo sonrío, por ejemplo, así, bueno, pues en la calle decimos, está sonriendo, ¿no? Bueno, pues un analista te diría, ha hecho una U6 más 12 más 25. Y eso, para nosotros, sabemos que lo que he hecho ha sido elevar las comisuras, este músculo de aquí, el cigomático mayor, he elevado las comisuras, he abierto la boca y he elevado las mejillas con reducción de la apertura palpebral, bolsita palpebral inferior y aparición de patas de gallo. Bueno, pues eso es igual a esa codificación que te digo. Como te he dicho, esa codificación se ha validado científicamente y eso en un juzgado, tú presentas el análisis de credibilidad en un juzgado con esa codificación y eso es válido. Fíjate tú, o sea, cómo una simple sonrisa puede tener un código, un claro, código además claro, de movimiento, sobre todo de todos los músculos faciales. Oye, yo por ejemplo, ¿a qué edad puedo empezar a trabajar con mi comunicación no verbal? ¿En qué momento una persona dice, oye, creo que necesito trabajar esta asignatura? Porque creo que la gente no es consciente de que se puede trabajar y que, oye, que a lo mejor no es necesario hacerlo con 20 años, lo puedes hacer con 30, con 40. ¿Cómo podemos empezar y cuándo? Pues yo te diría, con las cajas estas de juegos de sobremesa, desde que lo necesites, desde que sientes que lo necesitas o que te vendría bien, hasta los 99, ¿no? Como ponen las cajitas estas de juegos. Realmente no hay una edad tope, pero sí que es cierto que, por ejemplo, a no ser que haya algún problema, algún trastorno, algún problema detrás, un niño no necesita aprender comunicación no verbal. Pero mira, por ejemplo, ahora que te lo estoy diciendo, estoy pensando también, caray, si a mi hija le hacen salir cada 2x3, todas las semanas le hacen salir a hacer una exposición. En público, o sea, delante de la clase, que eso está súper bien, eso es maravilloso, hombre, ¿no? Y yo a veces veo, el profesor a veces le pone alguna anotación.
su comunicación no verbal, no sé, que a mí me hace mucha gracia porque veo las cosas que le pone y digo, ay, pues mira qué gracia cómo se fija, ¿no?, el profesor en estas cosas. O sea, realmente, fíjate cómo ya, y esto es desde que ella ya tiene 8 años que está haciendo esto, ¿no?, en el colegio. Pero tiene suerte, ¿eh?, porque eso a nivel de sistema educativo, supuestamente hay una parte, porque además yo también soy profesor de lengua y lo sé, hay una parte de tema de comunicación oral, pero es cierto que no te ofrecen ningún tipo de formación en comunicación no verbal y, por lo tanto, el profesor lo que hace, como buenamente pueda, su intuición, te dice, oye, cuidado con esto, cuidado con esto, pero realmente debería ser una asignatura obligatoria. Italia, porque yo vengo de Italia, en Italia tenemos notas desde los 6 años hasta la universidad, tenemos notas orales y escritas, hasta de matemáticas. A mí me interrogaban de matemáticas y me decían, sal a la pizarra, cuéntame cómo has hecho este cálculo, cuéntame cómo tal. Y yo tenía 2 notas de matemáticas. Es que date cuenta que hoy en día las habilidades de comunicación, ya te hablo a nivel de empresa, son tan importantes o más que las habilidades técnicas. Totalmente. ¿Por qué? Porque yo puedo ser súper buena matemática, por ejemplo, ¿vale? Y ahora van buscando muchísimo este tipo de perfiles, ¿no? Perfiles matemáticos para hacer análisis de datos y todo esto. Si yo no sé relacionarme con el equipo de trabajo, tú me dirás cómo puedo yo estar en una empresa. O sea, no puedo. Totalmente. Entonces, por eso te decía, ¿a qué edad se puede empezar? Pues cuando sientas que lo necesitas, cuando sientas que un cursito de estos te puede ayudar. ¿Y a quién puede ayudar acudir? A mejorar. ¿A quién puedo acudir que yo diga, oye, esta persona lo estará haciendo bien, esta persona es profesional, a ti ya te conocemos y sabemos que te vamos a buscar donde estés, pero a lo mejor otra persona dice, oye, no está Sonia, pues esta persona también pues me mira, puede... Si estamos hablando de comunicación no verbal, específicamente, sí, te digo, yo tengo el gran honor de presidir la Asociación Española de Comunicación No Verbal. Y una de las misiones que tiene esta asociación es justamente velar por el estudio riguroso científico de la comunicación no verbal. Si acuden a la asociación y nos dicen, este curso entra dentro de los estándares de calidad que vosotros consideráis, nosotros le diremos si sí o si no. En base al programa del curso, a lo que, bueno, no somos tanta gente, entonces muchas veces ya nos conocemos, ¿no? Sí. En base al profesional que hace esta formación, a la formación que tiene ese profesional, etcétera, le podemos incluso aconsejar, o sea, que nos puede contactar y decir, oye, tengo este curso, tengo la posibilidad de hacer este curso, ¿consideráis que es un curso válido o no? Y le podemos asesorar en ese sentido. Cuéntanos un poco más de la asociación, ya que has hablado de ella. Tú eres presidenta, o sea que tienes un cargo, no eres... Hombre, seguramente te lo mereces, si no, no serías presidenta, la cosa como son. Bueno, cuéntanos un muchas poco, porque cosas. Yo... Presidenta, chica de los cafés y la que está ahí para lo que haga falta, por supuesto, por como eso... todos los demás miembros del comité ejecutivo. Pero al final, cuéntanos un poco de qué, en qué consiste esta asociación, cómo se puede entrar, quién participa, quiénes son los miembros. Los miembros de la asociación son todas las personas que tengan curiosidad, que les apetezca saber más sobre este mundo maravilloso que es la comunicación no verbal, apasionante y que además no te lo acabas nunca, ¿eh? Sí. Hay gente que me ha venido, oye, yo ya sé todo, porque fui a un curso tuyo de 4 horas, digo, ¿qué? Pero sí, o sea, que estuve en 4 horas, apenas te he empezado a decir hola. O sea, ¿qué me estás diciendo? Bueno, total, cualquier persona puede pertenecer a nuestra asociación como socio, porque además, fíjate, si es cualquier persona, que no hay una barrera de entrada económica ni de ningún tipo. Es decir, nosotros cobramos 15 euros al año, te quiero decir que son unos cafés, eso no es nada. Totalmente. Más que nada para pagar pues, los gastos de la asociación, pero realmente es una asociación sin ánimo de lucro, no tenemos ningún tipo de actividad comercial. Hacemos un montón de cosas para nuestros asociados, pues desde formación gratuita, webinars, cosas gratuitas. Hacemos una revista, pues, con, por ejemplo, traducciones de artículos científicos, pero
que los hacemos accesibles, es decir, porque un artículo científico, aunque lo traduzcas del inglés, es que casi todo está en inglés, aunque lo traduzcas del inglés, es un tostonazo. Para la persona que no está metida en el tema, es un rollo. Entonces, nosotros lo hacemos divulgativo, dentro de que, bueno, pues es un artículo científico, pero lo hacemos accesible para todo el mundo. Otro tipo de artículos, más sencillos de leer, todos hechos, eso sí, por personas que sí saben de comunicación no verbal. Es decir, para pertenecer a la asociación, cualquier persona puede pertenecer, pero sí que es cierto que, evidentemente, para mantener cierto rigor, pues las personas que publican en la revista, pues sí que saben de comunicación no verbal, son expertos todos en comunicación no verbal. Y hacemos también entrevistas a investigadores top, o sea, súper relevantes de nuestro mundo, ¿no? Son personas que, siendo investigadores, pues claro, no están en el gran público, es decir, no son divulgadores, son investigadores, ¿no? Uh-huh. También haremos entrevistas para divulgadores, pero de momento aún no hemos hecho. Sí, trabajan detrás, ¿no? En el backstage. Claro, están en la universidad, están, pues eso, haciendo sus investigaciones en la universidad y no trabajan, pues, su marca personal en redes sociales y tal, y eso hace que sean desconocidos para el gran público. Bueno, pues nosotros se lo acercamos y les hacemos enviar un saludito, oye, hola a todos los socios de la asociación tal, en inglés, muchos de ellos, pero los hacemos accesibles, contamos cosas incluso de ellos, personales, no muy personales, porque tampoco somos aquí el programa del corazón, no somos el Sálvame, pero contamos, pues yo qué sé, pues por ejemplo, ahora mismo que me acuerde, le hicimos una entrevista a Robert Feldman, que es un investigador muy importante en detección de mentiras, que por cierto tiene un libro que os recomiendo también, muy chulo, de divulgación, está muy bien, que es Cuando mentimos. Bueno, pues y por cierto, en la revista de la asociación también tenemos recomendaciones de libros que nosotros sabemos que son libros buenos y que eso es importante. Te puedes leer, claro que sí. Entonces, le hice la entrevista, era sobre detección de mentiras, y cuando ya acabamos la entrevista le digo, ¿hay alguna mentira que nos puedas confesar? Y me contestó, yo nunca miento. O sea, el hombre se dedica todo a detección de mentiras, pero no miente nunca, ¿no? Me hizo mucha gracia. Yo creo que eso era una mentira. Claro, por eso la puso así como con sonrisa. Como de broma, pero sí, al final. El otro día le hice una entrevista a David Matsumoto. Él ha estado muchos años trabajando con Paul Ekman. Mira, vuelve a salir Paul Ekman, el que te he dicho antes, el de los de la tribu. Sí. Y ahora, bueno, pues ahora está él con su propia empresa, aparte es investigador, como te he dicho, y la verdad, esta la hicimos por Zoom, así como estamos ahora, la hicimos por internet, y la verdad que es simpaticísimo, bueno, nos reímos un montón y lo pasamos súper bien. Y es una forma diferente de acercar esa persona que tú no sabes ni quién es, porque, como te digo, es el referente, son personas que son referentes de los que nos dedicamos a divulgar. Fíjate. Como un dios, o sea, lo tienes ahí arriba y... Pues mira, yo te digo una cosa, sinceramente, si hubiera entrevistado a Brad Pitt, no me hubiera hecho tanta ilusión, fíjate. O sea, yo estaba ahí tan encantada porque, claro, son personas a las que yo leo, de las que yo me nutro de su investigación para luego contárselo a las personas que están empezando, que no saben de comunicación no verbal, ¿no? Entonces, poder hablar con esas personas que tienen tantísimas cosas tan interesantes que decir, pues es súper interesante. Hemos estado preguntando a todos por el tema del COVID, ¿cómo va a modificar eso nuestra comunicación? Pues claro, esto es súper interesante, ¿no? Date cuenta que aquí... apenas hemos empezado a investigar, porque una cosa que ha empezado en los años 60 tampoco lleva tanto recorrido, ¿no? Pero es que ahora se añade el tema de las nuevas tecnologías. Totalmente. ¿Cómo modifica eso nuestra comunicación no verbal? Es que eso era estar otra... ahora hablando como hablamos nosotros. Claro. Esa era otra pregunta que te iba a hacer. Digo, ¿qué pasa ahora? Porque claro, ahora... hay personas que hasta, yo lo veo también con las clases, hay personas que prefieren la parte online porque es cierto que tiene una serie de ventajas, no me desplazo, estoy en mi casa, ahorro gasolina, ahorro parking, ahorro... Pero realmente ahora os queda por estudiar todo este mundo que se acaba de abrir. Todo. Ahora hay que empezar, de cero, ¿no? Pero
hay que ponerse a investigar sobre este campo, es súper interesante. Claro. Por ejemplo, uh-huh. llevo ahora mismo toda la entrevista, les voy a contar a tus espectadores y a tus oyentes un secretillo, uh-huh. y es que llevo toda la entrevista sin poder verte realmente, porque yo estoy mirando a la cámara, porque la cámara es el nuevo contacto visual, y eso crea unas relaciones más pobres en realidad, eso empobrece la comunicación, porque yo no tengo esa simultaneidad en el feedback, es decir, yo no envío y recibo señales no verbales a la vez, que es lo que ocurre de forma presencial. Cuando yo hablo contigo en persona, yo emito señales no verbales y recibo señales no verbales de tu parte a la vez, de forma simultánea. Aquí no hay simultaneidad. La simultaneidad es una de las características que tiene la comunicación no verbal. Bueno, pues es que aquí no hay. Porque oye, yo esto... o bien te miro a ti ahora, sí, o bien miro a cámara. No puedo hacer las dos cosas. Es que, ¿sabe qué pasa? Que me acabo de dar cuenta que estamos haciendo un experimento más que una entrevista, porque yo estoy haciendo exactamente lo mismo desde el principio. Porque muchas veces trabajo con el tema de interpretación ante la cámara y es verdad que el contacto, yo ahora mismo toda la entrevista he estado mirando el puntito verde de mi ordenador, ¿no? Y claro, tengo unas ganas de decirla, quiero mirar a los ojos, quiero bajar la mirada ahora mismo y mirarte y no tener que mirar a la cámara, pero claro, es fundamental. O sea, ¿qué pasa? Que ahora, claro, yo supuestamente esto lo hago para que tú veas que yo te estoy mirando, pero claro, como tú tampoco me estás mirando, entonces claro, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Esta entrevista la podrías usar como ejemplo, como para investigar cómo hemos conectado tú y yo haciendo como que nos miramos cuando no nos estamos mirando. Claro, claro, porque date cuenta que esto lo estamos grabando para que luego lo publiques en un canal. Claro, ¿no? Entonces, claro. Al final, que las personas que vean esta grabación tengan la sensación de que ha habido ese contacto visual. Entonces, en ese sentido, estamos actuando un poco, ¿no? Claro, claro. Yo lo que aconsejo a mis alumnos cuando hablamos del tema este, de estas reuniones, que ahora todo el mundo está teniendo reuniones por Zoom o equivalente, es que cuando ellos estén hablando, miren al puntito verde, ¿vale? Miren a la cámara. Y cuando estén escuchando, ahí es donde se pueden permitir bajar la vista y mirar a la pantalla. Pero realmente aquí, y yo esto lo vengo diciendo ya desde el principio de la pandemia, aquí la solución está en los señores que hacen los ordenadores y los móviles, ¿vale? Que tienen que poner la cámara aquí en el centro para que yo te pueda estar mirando, pero tú tengas la sensación de que te estoy mirando a cámara, pero a la vez te estoy mirando a ti. Bueno, claro. Me estoy liando. Tal. Sí, que sí, hay que sí, poner la cámara en el centro de la pantalla. Y el formato de la aplicación también, porque ahora mismo yo, por ejemplo, tenemos dos pantallas divididas. Entonces, si esa pantalla, en vez de estar en el medio, estuviese más arriba, yo claramente te estoy mirando y parece que estoy mirando a la cámara. O sea, la disposición de cómo las aplicaciones, vamos a hacer un llamamiento, ¿no?, a todos los desarrolladores que piensen en eso, que necesitamos poder... Hashtag desarrolladores. Por favor, que lo que nos encanta es conectar y comunicar, no necesitamos mirarnos a los ojos. Tengo muchas ganas eso de bajar la mirada y decir, la voy a mirar. Y fíjate, es verdad con la que... de investigaciones que hay sobre el tema del contacto visual, y ahora nos encontramos con que para que tú puedas tener la sensación de que yo te miro, resulta que no te tengo que mirar. Entonces, bueno, se ha desmontado, en ese sentido se desmonta todo, porque por eso te Totalmente. Decía, en muchas cosas hay que volver a empezar. Sí, que empezar en eso, hay que empezar en el tema del entorno. Date cuenta que cuando yo estoy, si tú y yo nos vemos en presencial, cara a cara, compartimos el mismo entorno, ¿no? Pero aquí tú estás en tu entorno, yo estoy en el mío. Y eso afecta también a la comunicación. Lo primero es que me distrae, porque lo primero que va a hacer la gente es cotillear a ver qué tienes detrás, por qué es esto y por qué es lo otro, ¿no? Entonces eso les distrae. Lo segundo es que como yo estoy en mi casa, pues igual pasa la gata por aquí, entra mi hija, mi marido me dice no sé qué, o sea, me suena al móvil, es decir, no estoy 100%. Y eso también produce cierta desvinculación emocional. No se oye igual, lleva un poco de retardo. Y como lleva un poco de retardo, la vinculación al final expresiva es diferente. Es decir, no sé si te has dado cuenta, Cristian, si tú sientes lo mismo que he sentido yo, que cuando estamos haciendo una clase por Zoom, por internet, por videoconferencia, la gente se ríe menos.
Yo tengo chistes que he contado el mismo chiste en mogollón de cursos, ¿vale? En presencial. Y son mis chistes, pues como los cómicos, ¿vale? Que yo sé que esos son los estrella, que cuento la tontería esa y la gente se me ríe. Y pero no los, no los digas porque luego si no... Que no los digo porque luego hago spoiler. Claro. Pero sí que te digo, yo utilizo determinados, bueno, pues anécdotas graciosas o cosas así para romper muchas veces algunas situaciones, ¿no? En presencial la gente se me parte de risa. Y aquí apenas esbozan una sonrisa amortiguada, ¿no? Una leve sonrisa. Que dices, ¿y eso por qué? ¿Les ha hecho menos gracia? No, hay desvinculación afectiva, es decir, hay menos vinculación emocional, porque no siento la necesidad de tener que mostrarte tanto que algo me ha hecho gracia. Esa es un poco la idea. Es decir, la función social que tienen las emociones, que es la función de comunicar a los demás que yo estoy en esa emoción, yo creo que se pierde en las conexiones estas de videoconferencias. Madre mía, te queda por delante una vida entera de estudio ahora. ¿Qué pasa? Que te tienes que, tú y tus compañeros tenéis que poneros ahora las pilas con todo esto porque pues lo que queda me un va buen a pasar, trabajo, ¿eh? Ya te lo digo yo, me va a pasar que no voy a tener tiempo. O sea, esto no te lo acabas en una vida entera, ya te digo yo. Esto habrá que dejar el legado para que pues sigan sí, las siguientes generaciones. Pues sí. Pues sí. Oye, voy ahora a otra cosa que también me llama mucho la atención, que es el tema de detección de mentiras, que antes lo esbozamos un poco el tema. Eso, o sea, ¿cómo funciona? Me imagino que se basa en la comunicación no verbal, claramente, pero ¿hay algo más detrás que es importante, que no tiene que ver con comunicación no verbal? Claro. Un análisis de credibilidad no se puede hacer solamente teniendo en cuenta elementos no verbales. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Porque yo si no lo asocio con lo que tú estás diciendo, pues yo no sé si estás mintiendo o no estás mintiendo. Porque ¿qué estás diciendo cuando haces ese gesto, por ejemplo? Claro. Pero además, de forma muy contundente se hace también, se debe hacer, y si no el análisis está muy cojo, un análisis de contenido. El análisis de contenido estudia qué elementos en la declaración de esa persona, o sea, en lo que ha dicho esa persona, qué elementos verbales son indicadores o bien de que es un relato sincero o bien de que es un relato falso, ¿vale? Entonces, históricamente, en el ámbito forense, en el ámbito judicial, normalmente se hace análisis de contenido solamente. ¿Vale? Uh-huh. Solamente se analiza el contenido, es decir, lo que dice esa persona. Y no se fijan prácticamente, creo que, pues a lo mejor de 19 indicadores de sinceridad, hay uno que tiene que ver con la comunicación no verbal, que es cuando se preguntan si hay o no adecuación del afecto. Adecuación del afecto quiere decir, bueno, esa persona, por ejemplo, cuando dice que está triste, ¿realmente pone cara de triste o no? O sea, fíjate, de un montón de indicadores. Entonces, la investigación... en los años 2000, ahora no recuerdo exactamente si fue en el 2006 o por ahí, hay un investigador muy importante en detección de mentiras, que es Alder Frey, pues él demostró que es la combinación del análisis de contenido, es decir, del análisis verbal con el análisis no verbal, el que hace que el nivel de fiabilidad de esa detección de mentiras, de ese análisis, sea más alto. Es decir, nivel de fiabilidad del 100% no existe. Y te voy a decir que ni del 90, ¿vale? Pero subir por encima del nivel de un 60 o un 70% es posible a través de la combinación de verbal y no verbal. Entonces, sí, claro que hay algo más aparte de ver los gestos o la expresión facial. El análisis de contenido es súper importante, súper importante. No se puede hacer un análisis de credibilidad solamente con la parte no verbal. Y hay elementos... Ay, perdón, dime. No, decía que al final muchas veces, bueno, cuando te empiezas a meter en este mundillo dices, aquí lo importante es la comunicación no verbal. No, lo importante, y date cuenta que cada vez que abrimos la boca, es la combinación de ambas. O sea, realmente no hablamos... sin comunicación no verbal y muchas veces pues en una conversación no nos podemos fijar solo en lo no verbal, porque también las palabras que dice esa persona son importantes, es decir, no pienses que porque yo soy de comunicación no verbal creo que la comunicación verbal, las palabras no son importantes, sí que lo son. En determinados casos, el que yo haya elegido una expresión o una palabra y no otra,
pues dice mucho. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro. El asesino de la katana, no sé si te suena ese caso, hace ya bastantes años, un chaval adolescente que mató a sus padres y a su hermanita, ¿no? Bueno, pues este ya se ha reinsertado en la sociedad, ya, bueno, pues ha rehecho su vida, cumplió su condena en un centro de menores, ha rehecho su vida, tiene una hija, está casado, bueno, en fin, que ya lleva una vida, ¿no? Entonces le hacen un documental, no me acuerdo en qué, si salió en MAD o en una cadena de estas, y le preguntan por el suceso, ¿no? por los hechos. Y entonces él, fíjate, siendo que había asumido que la autoría de los hechos, que efectivamente había sido él, dice, en un momento del relato, dice, pues yo estaba con la katana aquí arriba y yo no sé qué pasó, que la katana bajó. La katana no bajó, porque la katana no tiene vida propia. La katana, no. Si no vas tú y la bajas, la katana solita no baja. Entonces, ¿por qué utiliza esa forma verbal? ¿Por qué no dice bajé la katana? Y no sé qué pasó que bajé la katana. Porque no lo reconoce ya como algo propio, claro, quizá. Porque no asume la responsabilidad realmente, no se siente responsable, sino que le pone la responsabilidad a un elemento tercero que en este caso es la katana, ¿no? O sea, date cuenta cómo esas sutilezas del lenguaje son importantes también, ¿no? Entonces, este distanciamiento, que lo llamamos así este indicador, este distanciamiento del hecho, el arma se disparó, la katana bajó, ella resultó herida, bueno, ella no resultó herida, o sea, si tú no le pegas el navajazo, ella no hubiera resultado herida, o sea, eres tú la persona que le hirió, ¿no? Entonces, todo ese tipo de sutilezas del lenguaje y muchísimos más indicadores, te he puesto un solo ejemplo, ¿no? Pues, como ves, el que yo elija unas palabras y no elija otras, esto es muy importante también. O sea, que al final es las dos cosas. Y por mi experiencia te digo, muchas veces nos vamos a encontrar con que donde está la parte del relato en la que a nivel verbal falla algo y encuentras elementos como el que te acabo de comentar, resulta que también hay cosas no verbales. Y cuando lo juntas todo, dices, ostras, pues es que es justo cuando narra este episodio concreto de estos 5 minutos, justo ahí es donde pasa todo. Fíjate tú. No, me parece una cosa muy interesante, pero además creo que tiene que ser un trabajo además de estudio, de precisión, tiene que ser algo muy, muy, muy profundo, ¿no? O sea, de muchísimas horas. Eso. Mira, si hay algo que tiene el análisis de comunicación no verbal es que es muy agradecido. Uh-huh. Es decir, tú a veces hay trabajos que dices, es que no hago más que trabajar y esto no cunde. El análisis de comunicación no verbal, yo muchas veces les digo a los alumnos, ¿no? Cuando están empezando a aprender a analizar, les digo, mirad, esto tiene un 80% de trabajo duro y un 20% de talento. O sea, realmente no es tanto el talento natural de una persona, que bueno, para alguno que sea así de forma natural sea talentoso, pero realmente es mucho de dedicarle muchas horas. Y yo cada vez que corrijo un trabajo del máster, yo noto quién le ha echado horas y quién lo ha hecho a prisa y corriendo, porque es que se nota en la calidad y en la cantidad de datos y de la profundidad de conclusiones que sacan, etcétera, ¿no? En ese sentido es muy agradecido, fíjate. Ya te digo, me parece como una temática muy, 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 muy interesante, ¿eh? Eso, y además que creo que tú, por ejemplo, en tu vida, ¿no te cuesta disociar, por ejemplo, Sonia como analista, persona que trabaja en detección de mentiras, y cuando conoces a alguien, que estás hablando con esa persona, sale ahí un poco tu parte más profesional? ¿Estás todo el día analizando a la gente o no? ¿Qué va? Y menos ahora, que tengo que estar mirando al puntito. No veo nada. Pero no es como una deformación profesional, Si no ves algo raro o no entras en un contexto especial, se puede. Yo recuerdo que al principio, cuando empecé, sí es cierto que estaba todo el día, ¿vale? Y me quedaba así mirando a mi marido. El pobre. Algo, y
Mi marido, el pobre, de verdad, es un santo porque me ha aguantado cada cosa. Pero sí que es cierto que ahora pues llega ya un momento en que como estoy todo el día con esto, lo que estoy es deseando desconectar, también te lo digo. Pero sí que es cierto pues que a veces, ¿qué te digo? Imagínate, no me ha pasado, pero imagínate que llega el caso en que pues llevo a mi hija en el coche y de repente me dice, imaginemos... oye, mamá, cuando un niño te pega todos los días, ¿eso es bullying? Claro. Te hace esa pregunta y tú dices, ostras, aquí pasa algo. Y entonces, claro, ahí, si yo sé de estas cosas, pues es el mejor momento para poner todo mi conocimiento en práctica, ¿no? Y ver qué hay detrás de esa pregunta. Si es porque alguien le ha dicho algo, porque ha visto algún anuncio... o si es porque está pasando algo en su colegio con ella, ¿vale? Entonces, ahí es donde sí que te digo que en ese tipo de situaciones sí que conectaría en la vida personal, ¿no? Así, en mi casa. Pero yo soy partidaria de que, bueno, pues, y esto os lo digo por experiencia, a la pareja dejadla en paz. Aunque empecéis a dedicaros a este mundillo, dejarla tranquila y no estéis ahí todo el día intentando escudriñar ahí qué hace y qué no hace. Claro, porque eso además genera malos rollos y bueno, pues susceptibilidades, desconfianzas, etcétera. No merece la pena. Oye, ¿y cómo te acercaste a este mundo? O sea, ¿lo tuviste claro desde un principio o empezaste con otra cosa y al final dijiste, oye, esto me encanta, quiero profundizar por aquí, quiero dedicar mi vida a esto? Ojalá hubiera empezado desde el principio con esto, pero bueno, al final cada uno es el resultado de todas las experiencias que ha vivido, ¿no? Yo empecé, yo estudié económicas, yo soy economista y empecé en el mundo de la empresa, con 23 años, con 22 años estuve un año trabajando con mis padres de becaria, ¿vale? Aprendiendo realmente porque en la carrera... apenas aprendes, no aprendes casi nada. Y bueno, estuve un año con mis padres y luego ya pues monté mi primera empresa, ¿no? Y bueno, pues he tenido pequeñas empresas durante 18 años. Entonces, ya los últimos años me pesaba mucho. Es decir, ya no me levantaba, no sé si has vivido alguna vez esa experiencia de decir, yo ya no me levanto con ilusión. Ya cada mañana es otra vez, más de lo mismo. ¿Sabes qué pasa? Yo he tenido la suerte o la desgracia, como uno la quiera llamar, de que al final siempre en mi vida he sido yo el que ha tomado decisiones y al final siempre he seguido, aunque han sido locuras, pero siempre he seguido lo que me ha gustado. También he tenido la suerte de no tener a nadie detrás, una familia o algo que me obligase a... O yo qué sé, unos referentes, ¿no? Que a veces tenemos también esos referentes en la familia que nos hacen de forma inconsciente tomar decisiones que no nos gustan. Yo he sido siempre bastante libre, entonces la verdad que menos mal y gracias a Dios, como se suele decir, no he sentido esa sensación. Pero sé que mucha gente la siente y mucha gente la sufre. Claro, yo estuve muchos años disfrutando mucho, también te lo digo, o sea, no siempre fue así. Claro. Al principio pues había mucha ilusión y todo, pero bueno, que te digo, que los últimos años ya fueron un poco cansinos y cansados y empecé a interesarme por temas que tenían que ver con el crecimiento personal, ¿no? Empecé a interesarme, no tenía ni idea de cosas de psicología ni nada. Entonces empecé a interesarme por este mundo, primero con el coaching. Afortunadamente hice los estudios de coaching, afortunadamente me di cuenta que eso no es lo mío, porque en el coaching hay que estar muy callado, y yo no sé, igual no te has dado cuenta, ¿no? Pero a mí me encanta hablar, y entonces yo sufría mucho, hice algún proceso de coaching, no te has dado cuenta, ¿no? Es que soy muy discreta. Me estabas mirando. Bueno, pues eso, total, que me lo dejé el tema del coaching porque me di cuenta que a pesar de que es una herramienta que a mí me parece súper útil y me gusta mucho como herramienta, me gusta pero no para mí, o sea, no para hacerla yo, ¿no? Entonces, bueno, por casualidades también descubrí la comunicación no verbal porque al final está todo muy relacionado. ¿Vale? Sin ser lo mismo, pero sí que es cierto que hay, que están varias disciplinas alrededor al final de la inteligencia emocional.
porque al final es eso, ¿no? La comunicación no verbal, el estudio de la comunicación no verbal, lo que hace es desarrollar la inteligencia interpersonal, es decir, la capacidad de comunicarnos con otras personas, ¿no? Entonces, también te tengo que decir que yo no era especialmente hábil en la comunicación, era algo que me costaba bastante, ¿no? Siendo como soy, pues una persona muy extrovertida, muy tal, pues soy ahora con 45 años. Hace unos años, pues no era tanto. Era igualmente extrovertida, pero no tenía esas habilidades, ¿no? Entonces es algo que yo notaba, cuando me preguntabas ¿a qué edad se puede empezar? Pues yo notaba que tenía esa carencia, ¿no? Y empecé a aprender esto, de forma autodidacta, pero también hice 2 másters en comunicación no verbal. El primero me sirvió solo para darme cuenta que esto es lo que me gusta, y el segundo sí que me dio más base para ya desarrollarme mejor, ¿no? Cuando hice el segundo yo ya era analista, yo ya publicaba en los periódicos, etc. Y luego ya el siguiente paso, bueno, ya tengo 2 másteres, no voy a hacer un tercero porque esto no va a ser aquí el cuento de nunca acabar. Y entonces empecé con el doctorado. Y claro, el camino, digamos, más obvio era entrar en mi propia facultad, la Facultad de Económicas, en el departamento de marketing, que es algo que me gusta mucho también, y ahora mismo es lo que estoy haciendo, investigando sobre la influencia que tiene la comunicación no verbal del vendedor en la percepción que el cliente tiene de ese vendedor, que es algo súper interesante, porque ahora mismo se investiga muchísimo el tema de la comunicación no verbal en el ámbito de la empresa, de las ventas, del marketing, ¿no? O sea que es súper interesante y es un camino también por recorrer. O sea que, fíjate, empecé así y bueno, pues ya te digo, al final he descubierto mi vocación, he tardado. Pero ahí está. Vamos, yo, Sonia, me siento muy cercano a ti porque yo, este proyecto de acción escénica nace un poco de lo mismo. Tú estudiaste económicas y luego has llevado un poco tu pasión ahora a analizar a nivel de económicas todas las cuestiones entre vendedor, comprador. Y yo lo que he hecho ha sido coger todo lo que son las técnicas profesionales de las artes escénicas y demostrar que realmente tienen es un entrenamiento perfecto para el día a día, no solo para el escenario. Y entonces, por eso este podcast, por eso Acción Escénica existe, porque no es solo artes escénicas, porque las artes escénicas son comunicación, son desarrollo personal, y justo me aconsejaron cuando yo terminé mi máster, yo he hecho uno de momento, pero sí me aconsejaron llevarlo a doctorado porque le parecía algo muy interesante, y fíjate tú que ahí estoy yo, tengo pensado el año que viene ya llevar esto a doctorado porque creo que es como juntar, como tú has hecho, 2 pasiones, ¿no? Coges lo que te gusta con lo que has estudiado y dices, oye, yo aquí puedo aportar algo. Y claro, entonces, pues... El doctorado es eso, es aportar al corpus de conocimiento y decir, sí, bueno, ahí dejo eso. Esa es mi aportación a la ciencia. O sea que, bueno, ahí estoy, ¿eh? Me está costando la vida, pues, pero ahí estoy. Sonia, de verdad, yo estoy seguro, me da mucha pena que vayamos terminando la entrevista, pero me ha encantado, me he sentido muy cercano a ti, a tu visión de las cosas y a lo que haces, porque además me tranquiliza porque hay muchas cosas que yo hacía de forma un poco confiando en mi percepción y veo que realmente estaba también bien encaminado, ¿sabes? Que no estaba haciendo las cosas tan mal, pero que de todas formas hablaré contigo porque estoy muy interesado en la asociación, en un montón de cosas que veo que me has contado. Sí, totalmente. Pero no te he dicho la web, déjame que te... Dímela, pero de todas formas tranquila porque yo voy a poner una foto maravillosa en el blog, voy a poner todos tus contactos, dónde te vamos a... Vamos, que todo el mundo, porque además te digo, nuestro podcast se escucha hasta en India, porque lo han publicado en India. Así que desde la India te lo van a... ¡Hola! ¡A la India! Te van a buscar, así que no te preocupes. Bueno, una cosa que no te he dicho, aunque es asociación española, tenemos gente de un montón de países. ¿No? Sí, sí, pues de verdad. Es algo que me sorprendió porque no lo habíamos pensado, pero sí, sí. Así que nada, si ya lo vas a poner, pues ya está. Tú me vas a dar todos los contactos. Fíjate que no te promociono. Las cosas que de lo que vivo yo y te promociono esto porque de verdad que es un proyecto que me hace tanta ilusión y al final yo me muevo mucho por ilusiones, ¿no? Por cosas que me apasionan y que me gustan. Mira, mirando al puntito, sin mirar al puntito, me lo has transmitido perfectamente porque yo personalmente sí
voy a hablar contigo ya después de la entrevista de todo esto, porque me ha encantado, de verdad. De verdad, tengo mucho interés, y sé que por cómo soy también, luego al final el boca a boca es el que hace que todo esto crezca también. Claro, voy a hacer la última pregunta, que es la pregunta estrella de Acción Escénica. Ay, como te he dicho, si me la sé. Ay, Dios mío, vamos a ver. La pregunta estrella, como bien te he dicho antes, las artes escénicas son un método de comunicación y de desarrollo personal. ¿Tú alguna vez en tu vida has tenido algún acercamiento con las artes escénicas? Y si lo has tenido, ¿qué te han aportado a tu vida personal? Pues, a ver, me destapo aquí y me descubro. Pues sí, eso es lo que quiero. Se acabó todo, toda la porra. Voy a contar mis dos acercamientos. Realmente, bueno, quitado del colegio y tal, eso como todo el mundo. El primero fue el año pasado, que fui a un curso como alumna en Antena 3 para hablar a cámara. Uh-huh. Era un curso que daba Sandra Golpe, la que presenta los informativos de mediodía en Antena 3. Y bueno, pues nos hicieron como un ejercicio hacer un monólogo. Un monólogo de, pues eso, de... No, dos, realmente eran dos ejercicios, dos monólogos. Entonces, el primer monólogo, tú podías elegir el que quisieras, ¿no? Y yo, pues como soy yo, pues uno de risa. Y entonces, claro, me salió tal, porque yo hacía además de madre de un adolescente. O sea, realmente no cambié de rol, era yo. Es una situación que no he vivido, porque no me ha tocado, pero que me la podía imaginar perfectamente, ¿no? Que si quería ponerse un piercing, que si quería llevar la falda corta, etc. Ese era el monólogo, pero como te digo, de risa. Y entonces eso, pues como yo soy así, pues que me gusta mucho la broma y la tontería, pues me salió bastante bien. Pero luego el último día, ya el último ejercicio de todo, pidió un monólogo, pero que cambiáramos totalmente de registro. Y que le emocionáramos. Digo, te voy a emocionar. Y entonces cogí un monólogo muy triste, ¿vale? De una chica que deja a un chico, ¿no? Que le ha hundido la vida el chico a ella. Y entonces lo hice súper convincente. O sea, yo misma me sorprendí, porque además luego me dieron la grabación de ese monólogo, la tengo ahí como un trofeo, porque realmente no, o sea, me descubrí haciendo de actriz, pues poniendo la cara, haciendo los gestos ahí de rabia, o sea, haciendo cosas que digo, ay, pues lo he vivido, ¿vale? Y hasta me dio cosa y todo, o sea, me metí tanto en mi papel. Bueno, ese fue mi primer acercamiento, y que fue más o menos bien. Y ahora te voy a contar el chungo, que fue hace muy poquito. Tengo una es amiga que yo la conocí en la tele a la que voy habitualmente, que es la tele de aquí de Valencia, Levante TV, y ella ha estado ahí trabajando durante bastante tiempo como presentadora, tanto de la tele como de la radio, porque están juntas la tele y la radio. Y yo la conocí ahí, es súper simpática, me encanta y bueno, nos caemos muy bien. Y entonces, durante la pandemia, como estuve haciendo muchos y sigo haciendo muchos cursos online, pues así, a través de, como tú, pues a través de Zoom y adaptándonos a esta situación, le comenté si quería hacer un curso, ella como profesora, de improvisación, de teatro de improvisación, ¿vale? Uh-huh. Porque yo sabía, en algún momento, ella también habla mucho, entonces en algún momento me lo contó. Y a mí me sonaba eso. Digo, ¿qué no haría Pepa, se llama Pepa Gómez, un cursito de teatro de improvisación, pero de técnicas que luego pueden ayudar a gestionar la vida diaria? Y yo tenía libre el primer día en que ella hacía la sesión, luego los otros días yo ya tenía clase y no pude asistir, pero fue un desastre. O sea, una falta de habilidad, una incapacidad de reacción. Digo, yo no sé si esto es que me pilla mayor y ya no tengo yo esa capacidad así de rapidez, porque era todo muy rápido, muy tal. Digo, yo no sé aquí qué es lo que pasa, pero luego hizo una masterclass en uno de los cursos que estaba yo haciendo y claro, y yo lo primero que le dije, antes de empezar, le dije, Pepa, por favor, a mí no me preguntes, ¿eh? Porque yo tengo cosas que hacer, yo haré como que estoy aquí, pero yo estoy haciendo mis cosas. Lo que no quería era que me preguntara, porque digo, madre mía, yo el ridículo ya no lo vuelvo a hacer.
tontería mía, porque yo sé que estas cosas te las tienes que quitar encima, ¿no? Pero la verdad sí. es que fue una experiencia muy diferente porque me sacó muchísimo de mi zona de confort y estoy deseando que vuelva a ser otro, que hará a partir de octubre hará otro, y voy a intentar cuadrar para ir como alumna, pero como alumna, como una más, y que me ponga ahí fuera de mi zona, o sea, que me tire a patadas de mi zona de confort, que es lo que hizo, pero así sin previo aviso la otra vez. El trabajo de improvisación es un trabajo tan bueno a nivel mental, porque te da una agilidad mental. Totalmente, una capacidad, sí, de expresión, sí. Una capacidad, de hecho es la base, cuando tú empiezas la carrera de arte dramático, el primer año casi todo es improvisación, porque tú necesitas despertar todo lo que tienes dentro de... Y quitarte barrera, porque normalmente nosotros tenemos mucho filtro, muchas cosas. Claro, y antes claro. de contestar, tienes todos esos filtros, esas capas, y la improvisación no te permite eso. La improvisación tiene que ser fresca, natural, genuina. Claro. Y eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Muy difícil, pues, muy difícil y muy chulo, ¿eh? Además, súper bueno. Claro, me encantó, claro, claro, me encantó. Claro. Pues, oye, fíjate, tú nunca lo hubiese yo pensado. Yo creía que a lo mejor de más jovencita habías hecho algo, pero cosas muy recientes, entonces ya... Pero mira, es una asignatura que tengo, ¿eh? Porque sí. Ya te digo, en el monólogo este que me descubrí yo ahí como, ¿sabes? Como sí. Una actriz en ciernes, pues dije, bueno, esto cuando yo tenga tiempo me gustaría... Sí. Me gustaría ir un poquito más allá, porque a lo mejor tengo alguna habilidad que si la desarrollo y aprendo técnicas y aprendo cosas, pues a lo mejor lo podría hacer. Te digo yo que la tienes, porque al fin y al cabo la interpretación es mucha comunicación no verbal. No, entonces, claro, es que tu capacidad esa de comunicar... Esa ya me la sé, esa parte me la sé. Es que tú el entrenamiento, nosotros durante la carrera tenemos un entrenamiento brutal en comunicación no verbal, brutal. Entonces, claro, es que tú tienes una parte de la carrera ya hecha y tu cuerpo la tiene asimilada. Entonces, claro, me estás tentando, Cristian. Es que lo que te queda es toda una cuestión de técnica de interpretación, sí, vocalización, técnica. Utilizo de la voz, pero que tienes una parte, por eso te descubriste y por eso te diste cuenta de que tenía capacidad, porque esa parte de comunicación de las artes escénicas ya la tienes, sin darte cuenta, sin... Sí, sí. Qué bueno. Oye, Sonia, la valoración, Jolín. Verdad, no, es verdad, totalmente. De hecho, me encantaste yo cuando te conocí, por eso digo, quiero una entrevista con ella, porque digo, es de los míos. No sé por qué, pero sabía que era de los míos, digo, la quiero como invitada. Sí, conectamos enseguida. La quiero como invitada. Y yo no sé, de verdad, cómo darte las gracias. Y yo sé que a la gente le va a encantar esta entrevista porque te has abierto mucho, has explicado un montón de cosas. Y de todo, y además hasta personales, que eso tú sabes que hace que se conozca más a la persona y no al personaje, ¿no? Porque yo al principio pues digo... Porque me has caído muy bien, y cuando una persona conecta con otra, al final lo de abrirse es algo súper natural, o sea, lo de contarte cosas es súper natural, ¿no? Y eso no ocurre siempre, ya te lo digo yo, no siempre pasa lo mismo. O sea, que he estado súper a gusto, Cristian. El placer ha sido mío y de verdad, quien te tiene que dar las gracias soy yo por este ratito que me has dejado pues hablar de lo que me gusta y además tú también me has aportado un montón. Muchísimas gracias, de verdad, Sonia. Nos vemos muy, muy pronto. De hecho, vamos, en un ratito, cuando terminemos esto. Genial, un saludo. Cristian. Chao. Hasta luego, chao. Bueno, hoy hemos disfrutado, descubierto y aprendido mucho sobre comunicación no verbal con Sonia El Hakim. Daros las gracias como siempre por haberme escuchado y recordad, podéis suscribiros a mi canal en todas las plataformas a nivel mundial. iVoox, Spreaker, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Play, iVoox, Anchor, Deezer y muchísimas más. Os recuerdo que podéis dejarme una valoración o un comentario en Apple Podcast y en cualquiera de estas plataformas y que también podéis mandarme un mensaje o chatear conmigo en directo en la web accionescénica.com. Si os ha gustado este podcast y mi canal en general, no dudéis en seguirme y compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender conmigo y así crear poco a poco una verdadera comunidad, la comunidad de Acción Escénica. Nos vemos en el próximo episodio. Aquí un servidor se despide. Muchas gracias como siempre y recordad, a expresar y a transmitir que es vida. Un abrazo a todos.